Auspician Toro, un vino tan auténtico como vos. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Don Crédito, nuestro pacto de confianza. Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Mi nombre es Sergio Chapur, tengo 64 años, me dicen el Turco Saba por una anécdota de juventud y me quedo Saba, el Turco Saba. Mi viejo tenía un grabador Philips, mono, de esos a cassette, y yo me dedicaba a grabarle los ensayos a un grupo que en ese momento se llamaba Ekdune, Encuentro de una nueva era, era de aquella época de la década del 70. Y aparte hacía de plomo en los clubes cuando bajaban los grupos, los equipos para tocar en la Sociedad Belgrano. ¿Vos vivías ahí por la zona? Claro, vivía ahí en Barrio Talleres, prácticamente atrás de la Sociedad Belgrano. Y mi sueño era poder hacer de esas cosas, juntar cables, llevar bafles, así empecé. Dejo de estudiar, mi viejo me quería matar a los 17 años porque me quería dedicar a esto, imagínate, de plomo, que te pagaban para el sándwich y la coca y una etiqueta de cigarrillo. Y con este grupo, que después se convierte en Álamo y los Dulces, que el productor era Aldo Kustin en el sello Teca, como yo era muy amigo del bajista, del Juan Asim, él me dice, Sergio, me dice, vení que vas a empezar a trabajar con nosotros de sonidista. Yo no tenía ni la más mera idea de lo que era hacer sonido. Y él, como era bajista, medianamente él tenía idea de lo que eran graves, agudos y medios, bueno. En esa época los equipos eran de voces, no eran como son ahora. Eso estamos hablando, Sergio, en la década del 70. Década del 70, sí. Y ahí ingresas en Álamo y los Dulces. Ahí ingreso en Álamo y los Dulces, pero yo ya venía con una historia, ¿cómo te podría decir? Dentro de lo que era la música, yo estuve en el coro de la provincia de Córdoba y después pasé al Instituto Goethe Alemán como cantante. Yo cantaba, me dedicaba a cantar. Y entro a los estudios de grabación cantando jingles. ¿Qué tipo de estudio? En Pira. Después termino trabajando en Pira. Que me llama el padre del Sergio, Nicolás Oliva, en un momento que se abre otro estudio en Córdoba, que fue el segundo estudio medianamente grande, que era Audio Box, donde estaba Ranulfo Taborda. Y se queda sin técnico Pira, porque emigra todo para el otro estudio. Y yo empiezo a grabar ahí. Y ahí empieza mi desarrollo, el descubrimiento en grabar en el estudio. ¿Te acordás cuál fue el primer larga duración, digamos, que grabaste en Pira? El primer larga duración que grabo con Luis Aleso, un doctor, que estaba el Negro Baro como director, un gran músico, un gran tecladista, Gutiérrez, el que es representante hoy de los Coplanacu, que es un traversista muy, muy, muy grosso. Él era el que tocó la traversa. Eran aproximadamente 20 músicos más el cantante en cuatro canales. ¿A todo esto seguías haciendo sonido en los bailes? Sí, sí, trabajaba con Chévere. Yo con Chévere entro en el 83, justo al poquito tiempo de casarme, que el Pato me jode y me dice, Turco, vení a trabajar con nosotros. Y eso fue un inicio muy, muy importante en mi vida porque ellos evolucionaron conmigo y yo evolucioné con ellos. En todo aspecto, técnico, humano, musical. Para mí fue y será la mejor banda que hubo en Córdoba. Y en el país yo no creo que haya una banda así. Ellos fueron a la vanguardia siempre de todo, pero no en función de presumir de lo que se hacía, sino de evolucionar y tener lo mejor posible para que la banda suene lo mejor que se pueda. A mí casi no me daba tanto trabajo porque la calidad de los músicos que había, la calidad de arreglos, era otra cosa. Después dejo Chévere yo cuando me voy a trabajar a Buenos Aires y me quedé varios años allá, grabé cosas de Chévere en Panda. ¿Y después cómo es tu retorno a Córdoba? Bueno, mi retorno a Córdoba surge a través de que me agarró un pequeño bajón anímico de falta de familia y yo decido venirme por un par de días. Yo me quedé un par de años y después a los otros años yo me iba en el vuelo del domingo en Lapa
y volví en el del viernes, toda la semana. En el vuelo del el último vuelo que yo salía de Buenos Aires era el de las 7:45, 8 menos cuarto. Y, oh casualidad de la vida, esa depresión que me agarra me hace que yo me venga exactamente una semana antes que se caiga el avión que yo tomaba. Y fue, creo, reventar el destino. Me dijo que tenía que seguir haciendo otras cosas. Pero vos, anterior a eso, ¿le armaste un estudio chévere aquí en Córdoba? Sí, le armé el estudio que era el que era Audiobox de Taborda, se lo hago comprar a Chévere. Ahí hicimos varios exageradísimos, ahí grabé Proceso Ricuti, Pasaporte, hice varias cosas antes de irme. En definitiva, eso quedó, ¿cómo te podría decir? Huérfano el momento que yo me voy, porque ellos lo usaban de sala de ensayo, no querían que tuviera otra persona que no fuera yo allá adentro. ¿Y cómo es eso que escuché que el estudio de Chévere lo usó antes la Mona que Chévere? Es cierto. Las máquinas se compran, eran nuevas, cero kilómetro. Yo le hago una propuesta a Chévere, aunque eran en el mundo de la música son todos muy celosos, pero a mí me daban bolilla. Y yo lo uso para grabar un disco en vivo con la Mona. Bueno, para los que no saben y más o menos se orienten, estamos hablando del año 92. Exactamente. El disco fue La Magia de la Mona. La Magia de la Mona, exactamente. Y ese disco fue hecho en vivo con las máquinas de Chévere. Lo grabé enteramente yo y, aunque nadie lo crea, se mezcló en la cochera de la Mona. La Mona me dijo, no quiero ir a ningún estudio turco, ¿lo podés hablar en la cochera? No sé si alguien conoce la casa de la Mona. Tenés la cochera abajo. Para abajo. Exactamente. Ahí armamos el estudio. Ahí se armó el estudio y ahí se mezcló. Y fue un disco hermoso porque nos sentábamos, después que terminábamos a las 8 de la noche, 9, nos sentábamos con la Mona en la verja de la casa y nos poníamos a charla. Y un afán que tenía la Mona era que yo fuera socio de él. La Mona me decía, turco, nos pongamos el estudio, turco, nos pongamos el estudio. Y me ponía la cabeza del tamaño de una calabaza. No es que no me gustaba la idea. Le digo, vos lo tenés que poner solo. Le digo, vos ponete tu estudio. Le digo, vos haces tus cosas. Le digo, porque yo, la mentalidad que yo tenía era en función de mis hijos. Pensar en mis hijos. ¿Alguna otra profesión, aparte de la música? La profesión en sí, como profesión, no tuve, pero sí estudié hasta tercer año de mecánica, que eso me encantaba, pone a fin a los autos, todas esas cosas. ¿Te queda algún sueño pendiente con respecto a la música, a los estudios? No, mira, yo cuando era muy jovencito dormía en una cama al revés de como estamos acá, y acá tenía una foto de un estudio de grabación. Y le ponía la mano a la foto y le decía que me ayudara a Dios a hacer lo que me gustaba. Y te digo que me ayudó en demasía. Y siempre, por supuesto, con el apoyo de mi padre. Mi padre me lleva a Verdi a comprar la primer consola Yamaha, que la usábamos cuando yo era socio del Freddy, éramos socios con el Freddy. ¿Cómo está compuesta más o menos tu familia? Mi familia es Sonia y dos hijos, que es Carolina y Pablo. Y después tengo dos nietos hermosos, que es la Emma y Felipe. ¿Alguien siguió tus pasos? Sí, Pablo, gracias a Dios. Él solo un día dejó de terminar el secundario y le pregunté qué es lo que quería hacer de su vida. Me dice, lo que haces vos, papi. Dije, yo estamos en el horno. Él tuvo una, yo en ese momento era director de la Metro, porque fui director y fundador de la carrera de sonido de la Metro. Y bueno, el hecho es que lo becan a Pablo, y Pablo crece con el apellido, no crece con mi apodo, crece como Turquito Chapur o como el Pablo Chapur. Eso le salvó la vida porque es muy detractor el ambiente con el hijo de... Cuando se dieron cuenta quién era Pablo, que era mi hijo, ya tenía Pablo, el nombre. Ya tenía su nombre, exactamente. ¿Tenés guardado algo
de los primeros estudios que armaste, como decir, bueno, esta es una reliquia que no la cambio por nada del mundo? Sí, micrófono sí fui juntando. Tengo algunas cosas que están guardadas en casa que hoy no tienen precio directamente. Pero me fui fundando en cuanto a lo que tengo hoy en mi poder. Es como tener, ¿cómo te podría decir? No, pues más allá del valor económico que tiene, es el valor que tiene de dónde fue hecho y cómo fue hecho. Que lo que pude rescatar de todos los estudios que fueron cerrando, tanto CBC Columbia, EMI Odeón, RCA Víctor, se fueron vendiendo tanto acá en la Argentina como en el extranjero. Y yo compré en esa época un montón de cosas que para esa época no tenían valor. Y hoy... Ni hablar. Ni te cuento. ¿Tuviste la oportunidad de laburar en estudios en otros lugares, en otros países? Sí, tuve posibilidad de trabajar en Nueva York, en Chile, en Uruguay. Sí, tuve posibilidades. También trabajé para sellos internacionales como Sony Nueva York, con un disco internacional que se llama Javier Solís con Trío. ¿Disfrutas más laburar en un estudio o laburar en un buen evento? Mira, disfruto mucho trabajar en estudio. Hoy prácticamente no grabo. El que graba es mi hijo y yo mezclo y masterizo. Trabajo, sí, disfruto muchísimo hoy por hoy haciendo lo que es sinfónico. Yo trabajo para la Sinfónica de Córdoba, trabajo para la Sinfónica de Villa María, y eso me ha dado un estatus en el mundo sinfónico muy alto. Eso me fascina hacer. Si yo te digo el Pato Lugones, ¿qué se te viene a la cabeza? Y el Pato, definiéndolo así en una palabra chiquita, es el rey de la relación pública. Es el capo de la relación pública. Chévere es lo que es, lo que fue y lo que es, lo que será, gracias al Pato Lugones. En sí eran 5 socios, pero la calle la manejaba el Pato, los medios lo manejaba el Pato, los contactos lo manejaba el Pato, el Pato manejaba los regalos, el Pato manejaba la que había que comprar, el Pato estaba atrás de todo lo que te podés imaginar estaba el Pato. ¿Un hobby, un pasatiempo no vinculado con el mundo de la música? Mi hobby era el estudio. Estar en el estudio, a tomar mate, escuchar cómo se siente, estar en los pequeños detalles de la asepsia del lugar, de la limpieza, de la pulcritud, del detalle. No es que soy un enfermo, pero es como te puedo decir. Si me vuelvo para atrás en la niñez, es todo lo que yo imaginaba, lo tengo plasmado ahí arriba en mi casa. ¿Alguna vez te salió mal un trabajo, una grabación en vivo o una grabación en estudio con alguien que ya no se fue, ya se fue, no puede volver a hacer la toma? No, gracias a Dios nunca me pasó. Porque, ¿cuál es el tema de esta profesión? Y más cuando empezás en esto. Imagínate que antes que tenías que pinchar, para que tengas una idea, para pinchar una banda, cuando estabas grabando, era bajo, bata, viola y voz de guía. Eso a 2 canales. Ya tenías que estar mezclando. Y esa mezcla tenía que ser tal cual el director, cuando termina y graba, viene y escucha, era más o menos lo que tenía que ser. Y tenías que, por ejemplo, venía sonando la banda, se pinchó una parte y vos tenías que pinchar 6 canales de la batería, 7 el de la voz de guía, 8 con el bajo, 7 con el bajo y 8 con la guitarra. Y no se tenía que notar el pinche. Tenía que tener mucho oído musical y tenía que saber cómo trabajaba eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo cometí la menos cantidad de errores, y cometí errores en mi vida, pero no de arrepentirme de digo, qué macana que me mandé acá. ¿Por qué? Porque esa macana grande directamente me hubiese tronchado mi vida futura. Directamente te aislaban, directamente te sacaban. Vos, por ejemplo, no podías trabajar a Buenos Aires, olvídate. Te mandabas una macana de eso, borrabas algo que estaba grabado porque la máquina analógica te daba eso. Vos venías escuchando y tenías que grabar en el momento adecuado que haría el músico. Si le borrabas una parte,
directamente te decían, vaya, mijo. Actualmente, ¿hay orquestas de cuarteto que graban en tu estudio? Mira, yo estoy mezclando cosas en este momento con el único que estoy trabajando es con el Maxi. Grabé muchos años con La Barra, que fue lo más cercano a lo que fue Chévere en su momento, cuando estaba el Daniel Guardia, que fue un desafío importante para mí porque ellos venían grabando siempre en otro estudio. Yo le dije, en un momento se quedaron sin estudio, sin lugar, cuando vinieron de Miami, que la pifian con ese disco, que habían grabado de merengue allá, no sé qué les pasó, la gente no les gustó, entra en caída. Y acá en Córdoba, cuando entra en caída, mucha gente, viste, es como que ya no te conoce, viste. Nunca son solidarios en ese aspecto. Y eso es una cosa fea porque hoy le pasa a uno y después te pasa a vos. Y yo le di lugar en el estudio. Me acuerdo que el Carlos me dijo, loco, no tenemos estudio. Le digo, bueno, hermano, le digo, vení cuando quieras. Y yo cuando me dedico a una banda, me dedico a una banda. No quiero saber más nada con nadie. Cuando en su momento grabé con Sebastián, con este, con aquel, con el otro, pero eran otras épocas. Después cuando las bandas son muy... ¿Cómo te puedo decir? Les guardo la esencia de lo que hago con ellos. ¿Me entendés? Yo con Chévere tenía un formato de trabajo y con La Barra tenía un formato de trabajo y La Barra era La Barra y no se parecía a nadie. Era La Barra. Vos cuando escuchabas La Barra sabías que era La Barra. Este año, cuando empezó la pandemia, el laburo se vino a pique, indefectiblemente. Sí, se vino a pique en el sentido de que se abrieron otros mercados chiquitos, que eran poder grabar en su casa, como pudieran. El otro le mandaba una cosa de acá, el otro le mandaba otra cosa de allá. Me decían, Turco, fíjate, me mandaban eso para mezclar. Yo le decía, no, bueno, mira, esto está mal grabado, devuélvelo, lo vamos a hacer nuevo. Se abrió otro mercado en el sentido de que tuvo que abrirse ese mercado de verdulería. ¿Y es que era eso o nada? O nada, exactamente. Y bueno, me llegan mucho esos tipos de trabajo y me llegan muchos mastering de otras partes del país, de afuera. Ahora estoy haciendo unas cosas en México, que es Proceso Ricuti y la nueva edición de los discos de rock. ¿Tenés pensado seguir laburando hasta una edad determinada? Mira, yo la expectativa que tengo que... Primero hasta que me den los oídos. Hay que ser consciente. Los oídos tienen una vida útil y en un momento determinado pueden llegar a colapsar o no. Por ahora los he cuidado lo mejor que se puede y medianamente puedo seguir trabajando. Pero si esto me va a llegar al... lo que sí me va a estar siempre ligado en el medio, ¿por qué? Porque un trabajo primero es una empresa de familia. Y aparte yo tengo... Me nace la docencia. Yo cuando entro a hacer docencia, entro en el año 97 en la Metro, que me llama uno de los dueños, me dice, Turco, vení, dan una mano. Cuando la Metro estaba en la avenida Colón, porque los chicos, me dice, es todo imagen y de sonido, no saben nada. Así que tuve que hacer un promedio de primero, segundo y tercer año de audio para que los chicos de tercero puedan rendir y se puedan recibir de técnico en audiovisual. Eso fue el primer año. Después sigo hasta el 2003. Sigo con sonido cinematográfico y sonido 3. Eso me fascinaba. Cosa que nunca había hecho, de ver lo que yo pensaba transmitido a un pizarrón y a la parte técnica del traveling y del sonido en vivo con el Nagra y de los boom y todo eso me fascinaba. Yo estaba más fascinado que los chicos, imagínate. Ese es mi futuro, la docencia. La docencia para mí, y no estoy hablando de un simple libro, yo digo que el libro va con la práctica. Si no tenés práctica, la teoría no tiene sentido. La docencia es importante. La parte mecánica se aprende. Lo importante es que lo que vos dijiste recién, que lo que vos tenés en la cabeza lo puedas plasmar en los bafles. Ojo, me enseñó mucho y muy grandes cosas, pero... Es que de todo se aprende. Siempre elogia tu paciencia y tu dedicación. Es que ¿cómo te podría decir?
Yo en eso fui huérfano. A mí había gente muy egoísta y sigue habiendo gente muy egoísta que no quiere enseñar lo que aprendió. Y eso es, ¿cómo te puedo decir? Es mediocre, ¿me entendés? Me decían, che, turco, me habrán dicho, no avive giles. Y dije, ¿qué? ¿Qué estoy escuchando? No avive giles, qué mediocridad, digo, qué mediocre que sos, loco. Le digo, si yo soy pintor, le enseño a uno a pintar, el otro no va a pintar igual que yo, ni yo igual que él. Básicamente es falta de confianza en totalmente, sí mismo. Totalmente, totalmente. Yo hoy día tengo dos o tres amigos muy importantes en Buenos Aires, que hoy el Oscar Jiménez, que es fue ingeniero SBS, trabajó en Ion, yo hice también cosas en Ion, y hoy es el gerente de 4Music. 4Music es el dueño de Felford, el dueño, el hermano Ricardo, que es el que maneja la fábrica Felford. Tiene un estudio de grabación de la hostia, hoy él es el gerente. Él junto con el Gordo Perruz y todo, y varios técnicos, fueron los que, la bondad de esa gente para meterme en el ambiente y jugarse, porque nadie se jugaba por nada. ¿En qué sentido? Nadie recomendaba a nadie, ni en esa época ni ahora. Y a mí me recomendaban. Y eso para mí, la bondad de esa gente no tiene precio directamente. Y ellos me abrieron las puertas. Y definitiva yo lo hice quedar bien, porque entrar hoy en los estudios grandes, estamos hablando de grandes, donde te encontrás con una SSL de 64 canales, con 250.000 procesadores y tenés que saber lo que haces, si no estás en el horno. Y eso me sucedió y en definitiva es lo que me dio a vivir. Hoy entro a cualquier estudio en el mundo y yo me defiendo. Pero porque sé lo que quiero y conozco la periferia en un 99,9%. En lo único que me tengo que acostumbrar es en el monitoreo, que cada lugar tiene un monitoreo distinto. Estamos hablando de estudios profesionales. Yo, por ejemplo, en el control actual que tengo, yo tuve 3 años de desarrollo del control. 3 años, créeme, para diseñar mi control. Y hoy te puedo decir que está medido por gente muy capacitada, norteamericana, Andrés Mayo, gente muy capacitada que ha venido a testear el control. Y gracias a Dios tengo el control soñado, que es lo más importante. También les agradezco muchísimo porque está muy buena la idea de que hayan hecho esto con las personas que están atrás de los micrófonos. En realidad, atrás en las consolas donde nadie se ve. Como siempre decíamos nosotros somos los que no se ven, pero lo que hace que el público disfrute o a veces no tanto de lo que hacemos. Yo le agradezco a ustedes el hecho de la diferencia de haberme invitado y que hayan tenido esta idea que para todo, en este caso para mí y para todos los colegas, creo que es bueno trascender y dejar por lo menos parte, una pequeña parte de la historia de lo que venimos haciendo en este mundo que es tan apasionante es para nosotros. Así pasó Sergio Chapur o el Turco Saba por el Rincón de Terre. Auspicio Toro, un vino tan auténtico como vos. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Don Crédito, nuestro pacto de confianza. Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.